de todo, como hay bastante gente nueva que viene por primera vez acá, es buena educación presentarnos qué es esta capilla, quién somos nosotros. Nosotros somos la Fraternidad Sacerdotal San Pío X, una congregación fundada en el año 70 por Monseñor Lefebvre, un obispo francés. Tenemos la gran gracia por la instrucción de ese mismo obispo de guardar la misa tradicional, la misa como siempre lo guardó la iglesia, la misa como rezó el Padre Pío, la misa tridentina, como se llama. Somos una comunidad, vivimos en la verdad en Bogotá, somos 4 sacerdotes y un hermano religioso, el Padre Superior que está confesando ahora, Padre Javier Conte, Padre Bernardo Arizaga, un mexicano, ese padre que vos habla, Padre Juliano de Sousa de Brasil, otro padre argentino, Padre Pablo Bianchetti, que está en Bogotá ahora, y un hermano de Brasil también, hermano Antonio. Acá venimos a los fines de semana, entonces acá siempre tenemos misa, con la gracia de Dios, el viernes a las 6 de la tarde, el sábado a las 6 de la tarde, y domingo 8 de la mañana, como hoy, misa rezada, y a las 10 de la mañana, misa cantada. Siempre se confiesa antes de las misas y se reza el rosario también antes de las misas. Eso para los que hoy nos conocen. También, pequeño recordatorio, es siempre bueno recordar, para la comunión y también para veneración del mitón que se va a hacer al final de la misa, para la comunión especialmente, 3 requisitos: estar en gracia de Dios, es decir, no tener ningún pecado mortal no confesado todavía, conciencia de ningún pecado mortal no confesado, estar bien vestido de manera decente y haber guardado el ayuno eucarístico. Y también para la veneración del mitón, estar bien vestido, vestido de modo decente, si posible con el velo también las señoras. Y pedimos un último aviso, por favor, obedecer y respetar las reglas sobre la modestia en el vestir indicadas ahí en la entrada de la iglesia, eso para todos, que no haya costumbre de usar ni en la calle, mucho menos en la iglesia, short, ropas con escotes, con hombros descubiertos, pantalones ajustados o faldas cortas, es decir, que no cubran las rodillas. La inmodestia en el vestir es un pecado que ofende a nuestro Señor y además es un escándalo para el prójimo. En caso de que haya alguien mal vestido en la iglesia o quiera comulgar, el sacerdote negará la comunión o incluso, llegado el caso, se le pedirá que retirarse del templo. Recuerden también las mujeres que deben usar el velo. Quiero, dice San Pablo, que las mujeres se presenten en trajes honestos, decentes y modestos, vistiendo con recato y modestia. Eso no es una regla nuestra, es una regla general de prudencia, de modestia, para honrar y para respetar a nuestro Señor Jesucristo y a su templo que somos nosotros y los demás también podemos ser. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, nuestra congregación, una gracia muy grande, inmensa, de recibir la custodia de esta reliquia, hermosa reliquia del Padre Pío de Pietrelcina, que es uno de sus mitones, es decir, uno de sus guantes que él usaba para cubrir los estigmas que había recibido por gracia de nuestro Señor, para cubrir esas llagas que él tenía en manos, los pies no hacía falta, y también en el costado. Gran gracia y grande gracia hoy que esa reliquia, que normalmente se custodia y se guarda en Argentina y Buenos Aires, estén nos visitando nosotros. Una gran gracia. Gracias también de la Divina Providencia que llegó acá esa reliquia en un día tan hermoso como hoy, día de Pentecostés, día de la que se conmemora la descida del Espíritu Santo sobre la Virgen Santísima y los apóstoles. Y yo les quería hablar de una nota de la iglesia que es particularmente atribuida al Espíritu Santo, que es la santificación, la santidad. Notas de la iglesia, ¿por qué? Porque la iglesia verdadera, la iglesia católica, se identifica por 4 notas y una de esas notas es la santidad misma. La iglesia es santa. Y esa santidad también resplandece en esa misma iglesia, por lo cual tenemos el santo Padre Pío también. Muestra esa nota, la santidad de la iglesia, que esa iglesia es la única y la verdadera, y la fundada por nuestro Señor Jesucristo. La raíz de esta santidad, que resplandece en sus miembros, en los miembros de la iglesia, está en el mandato de nuestro Señor, que dijo él en San Mateo,
Sed pues perfectos, como perfecto es vuestro Padre Celestial. Santidad de la Iglesia misma, que es santa, pero santidad también que convoca a sus miembros a serem santos, santos como el Padre Celestial. Y vemos esa santidad reflejada en la historia de la Iglesia, que el Espíritu Santo alumbra ciertas personas, da gracias especiales, y esas mismas personas son puestas también ellas como lumbreras en la Iglesia, para iluminar, para decir a dónde seguir. De hecho, si uno analiza la historia de cada santo en la Iglesia, siempre tuvo una vocación muy particular, hizo sí muchas cosas, pero apuntaba la divina providencia a que esa lumbrera, ese santo, indicara un camino o corrigiera un error que se daba en la Iglesia. Para dar algunos ejemplos, San Pablo, por ejemplo, la Iglesia empezaba a desparramarse por el mundo, pero todavía sin esa seguridad de que si iba solo a los gentiles, si iba a los gentiles o solo a los judíos. Y viene San Pablo, el gran apóstol de los gentiles, para mostrar que la Iglesia es católica, es decir, universal para todos. Después viene un San Agustín, no voy a citar todos los santos de la Iglesia, sino 50 sermones no darían. San Agustín muestra esa santidad resplandeciente, un doctor de la Iglesia, pero santidad de un converso, una persona que fue pecadora, una persona que frecuentó sectas paganas, que tuvo una madre santa también, Santa Mónica. Muestra con San Agustín la Divina Providencia que es posible ser santo aunque hayamos caído, aunque hayamos pecado, es posible ser santo y es necesario ser santo. Un San Gregorio VII, grande Papa, que defiende contra los reyes o los emperadores los derechos de la Iglesia Católica. Un San Bernardo de Claraval, que muestra ese amor de Dios con sus escritos, de hecho es el poeta del amor de Dios, y lo llaman también el citarista de María, el gran cantor de las glorias de la Virgen Santísima. Un San Francisco de Asís, que viene a mostrar por su pobreza, por su abandono del mundo, que el católico desprecia el mundo. Vive en el mundo, sí, como manda nuestro Señor, pero no pone ahí su corazón, no pone ahí el fin de su vida. Vivimos en el mundo, pero mirando la patria celeste. Un San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, que mientras, al mismo tiempo que estaba Lutero desparramando su herejía en Alemania, nuestro Señor suscita a ese santo en España, San Ignacio, que muestra cómo deben se corregir los abusos, los errores de la Iglesia por la santidad. Y después, con su compañía, fue responsable por la evangelización de muchos pueblos, especialmente nosotros acá en América. Un santo Tomás de Aquino, santo doctor de la Iglesia, patrono de los teólogos también, que viene a mostrar a dónde seguir con la sana doctrina. Si tenemos dudas en la fe, a santo Tomás. Si tenemos dudas en la doctrina entre una cosa y otra, a santo Tomás. El magisterio de la Iglesia define, pero santo Tomás, digámoslo así, explica. La Santa Catalina de Siena, que siendo mujer, tercera orden, dominica, fue responsable por traer el Papa de vuelta a Roma. El Papa estaba en Aviñón en época de Santa Catalina. Fue ella responsable por restituir la Santa Sede a su sede. Un San Pío V también, que fue responsable por codificar el rito de la misa, tal cual celebramos acá hoy, tal cual celebraba el Padre Pío. Un San Juan María Vianney, para mostrar qué puede un santo sacerdote. San Juan María Vianney estaba en una pequeña capillita en Ars de Francia, y por su santidad, por hacer lo que hace un sacerdote, rezar la misa, confesar, bendecir, por eso convirtió casi toda Francia. Un San Pío X, patrono de nuestra congregación, que luchó contra muchas cosas, pero que pudo contener la ola de esa herejía, la herejía de los tiempos actuales, la herejía del modernismo, que estaba ya amenazando invadir la Iglesia, y por la santidad de ese Papa fue contenida por cierto tiempo. Yo no podría hablar mucho de los santos en la historia de la Iglesia, hablar mucho de las apariciones de Nuestra Señora en Guadalupe, en La Salette, en Lourdes, en Fátima, pero con eso
Nuestro Señor va mostrando que esa santidad, que la iglesia es santa y que el Espíritu Santo actúa en esa iglesia, haciendo santos también, haciendo aparecer esas lumbreras para nos guiar el camino. Y dentro de esas lumbreras, quiso la providencia que en el siglo XX apareciera un santo fraile capuchino llamado primero Francesco, después Padre Pío de Pietrelcina. Y de hecho, si uno mira la vida del Padre Pío, ve que él también, como todos los santos, atacaba ciertos errores que empezaban a aparecer en la iglesia y que quizá están muy presentes hoy en día, pero que si uno mira la vida de él, ya lo reconoce como error. Para hablar un poco del Padre Pío, nació él el 25 de mayo de 1887, en un pueblo de Italia llamado justamente Pietrelcina, siendo bautizado el día siguiente con el nombre de Francesco Forgione. Desde ya los 5 años de vida, decidió consagrarse al Señor, y con esa decisión empezó, por un lado, ya a tener visiones de la Virgen Santísima y de los santos, y sufrir, por otro, ya con apariciones y ataques del demonio. Con todo pensaba el Padre Pío, como desde tan temprano ya veía a la Virgen, pensaba que era algo normal, que todos veían a la Virgen, que era una gracia que nuestro Señor otorgaba a todas las personas. Una vez preguntaba a una persona, ¿usted no ve la Virgen?, decía el Padre Pío. Como la respuesta del interlocutor, obviamente, decía que no. Él justificaba a su interlocutor diciendo, claro, claro está, usted lo dice por santa humildad. Pensaba él que todo el mundo veía a la Virgen, porque él también veía, siempre, desde los 5 años. A los 14 años decidió consagrarse a Dios en la congregación de los frailes capuchinos, haciendo su entrada en convento el día de la Epifanía. El 10 de agosto de 1910 es ordenado sacerdote y luego, después de la ordenación, ya empieza él a sentir el dolor en manos, en pies y costado. Los dolores a donde fueron las llagas de nuestro Señor en la cruz. Aunque en ese momento, luego después de la ordenación, no tenía nada visible todavía. Todavía no se le aparecían los estigmas. Pero en el septiembre de 1918 recibe ahí sí los estigmas visibles, las llagas de nuestro Señor, como él mismo va a contar después, y cito al Padre Pío. Era la mañana del 20 del pasado mes, dice, en el coro después de la celebración de la Santa Misa. Vi delante de mí a un personaje misterioso, semejante a aquel visto la noche del 5 de agosto, cuando recibió ya antes la llaga del costado. Primero recibió la llaga del costado el 5 de agosto, después de manos de pies. Que se diferenciaba en esto solamente, en que tenía las manos y los pies y el costado que chorreaban sangre. Su vista me atemorizaba. Lo que sentía en este instante en mí no sabría decirlo. Me sentía morir y habría muerto si el Señor no hubiese intervenido para sostener el corazón al que sentía salírseme del pecho. La vista del personaje se retira y yo me di cuenta que manos, pies y costado estaban perforados y chorreaban sangre. Imaginad el estrago que experimenté en este momento. Era el 20 de septiembre de 1918, cuando recibió los santos estigmas el Padre Pío. Hablando un poco por su santidad, para sacarmos los frutos de esa santidad, de las verdades que se comenzaban a negar, y que la vida del Padre Pío es un testimonio fehaciente de lo que es la verdad católica. La primera verdad es esa que venimos hablando, la misma santidad de la Iglesia. Que la Iglesia es santa y hace santos, y hace santos también en el siglo XX. Aunque la Iglesia estuviera en tiempos de Padre Pío enfrentando el apogeo de una de las más grandes herejías de la historia, si no la más grande, el modernismo, herejía que todavía no ha sido derrotada totalmente. Toda la vida del Padre Pío muestra que en medio de borrascas, tribulaciones, crisis, herejías, la santidad visible sigue siendo la nota de la Iglesia.
que todavía la iglesia hace santos. Con lo que la providencia recuerda a nosotros, especialmente, que el deseo de santidad nunca debe aflojar en nuestras almas. No deben ser las tribulaciones que nos dejen de desear sermos santos. Otra verdad que se empezaba a atacar, que se ataca hoy, en tiempos de Padre Pío, es la importancia de la vida espiritual, de la vida del alma. Contra la tendencia que ya empezaba a salir de pensar que la oración es una parte secundaria o adicional de la vida y que lo importante son las obras, lo importante es hacer apostolado. Lo que Don Chotard llamaba la herejía de las obras, la providencia guía un sacerdote, el Padre Pío, que desde su convento, ahí encerrado en su convento, hace millares de personas retornaren al camino de la verdad, a la verdadera fe, a la fe católica, y cambiar sus vidas desde su convento, sin hacer al principio ninguna obra apostólica exterior. Después sí construyó su hospital, pero antes de eso ya hace muchas obras por la simple santidad de su vida, para mostrar la importancia de la vida del alma, de la vida de oración. Otro error moderno es de creer que por ser Dios misericordioso ya no son necesarios sacrificios, que el perdón del pecado hace desnecesaria una satisfacción, una reparación al pecado, o que lo que mucho se dice hoy, ese derecho a ser feliz en esa vida, es una prerrogativa de Dios, como si todo mundo tuviera derecho a ser feliz en esa vida, que acá todos sean felices y contentos. Error moderno. El hecho de que adoramos un Dios que prefirió morir en la cruz para satisfacer el pecado, para pagar por el pecado, muestra que la misericordia de Dios, que es verdadera y muy profunda y totalmente perfecta, no va en contra de su perfecta también justicia, que quiere el pago por el pecado. Y que Dios haya descargado tantas penas sobre sus santos y sobre el Padre Pío, como los estigmas que le infirió, muestra que el sacrificio es necesario al cuerpo de Cristo. El sacrificio, la mortificación, es necesaria a su Santa Iglesia. ¿Cuántas almas, decía Nuestra Señora en Fátima, cuántas almas se condenan porque nadie sufre por los pecadores? Es necesario pago, satisfacción por los pecados. Y eso no hace de Dios un justiciero cruel, hace de Dios justo como es. Cercano a ese mismo error moderno está otro que niega la existencia del demonio, incluso del infierno. Claro, porque si Dios es pura misericordia, ¿cómo va a condenar un alma? ¿Va a permitir que un alma caiga del infierno? Son muchos los que se abandonan a sus vicios, a hacer lo que quieren por sus desórdenes, por imaginar que no hay castigo, que no hay castigo para los pecadores. Pero, leyendo la vida del Padre Pío, primero es difícil y muy difícil negar la existencia del demonio de una persona, de un santo, que tuvo combates físicos con el demonio, que se le aparecía físicamente para luchar contra él. Justamente, ¿por qué? Porque su santidad impedía que muchas almas cayeran en el infierno. Otra verdad que la vida del Padre Pío viene a recordar, y que eso particularmente nuestro fundador y fundador de nuestra congregación, Monseñor Lefebvre, fue acérrimo defensor también, es que el sacerdocio y la santidad del sacerdocio está centrado en la Santa Misa, en el santo sacrificio de la Misa. ¿Qué ocurriría, piensen ustedes, con una brújula que ya no apuntara más al norte, que dejara de apuntar el sentido correcto? Pierde el sentido de su existencia, ya no sirve más para nada, sino para basura. Así también, el sacerdote que se centra en una labor simplemente social, en una especie, de pura realización personal, o piensa su sacerdocio como un empleo, como los demás tienen su trabajo, yo hago de sacerdote. Ese sacerdote es como una brújula que no apunta más al norte.
El sacerdocio saca todo su fruto y su razón de ser de la Santa Misa. Y basta ver la devoción y el celo que tenía el Padre Pío por su Santa Misa para entender de dónde venía su santidad, de dónde venía la fortaleza para las tribulaciones que tenía. Igualmente, recuerda el Padre Pío, otra verdad negada hoy en día, que la Santa Misa es un sacrificio. En la Santa Misa se renueva de modo incruento el mismo sacrificio de la cruz, aplicando sus frutos a nosotros, los frutos de la redención. La misa no es una cena, como decía Lutero, no es un banquete festivo o una ocasión simplemente para reunir el pueblo. No, es la renovación de la pasión de nuestro Señor. Decía el Padre Pío sobre las veces que celebraba él la misa: sufro todo lo que Jesús sufrió en su pasión, aunque sin proporción, solo en cuanto lo puede hacer una criatura humana. Era un verdadero sacerdote, un santo sacerdote, y por lo cual crucificado con Cristo en la hora de la misa, en el centro de su vida espiritual. Y a nosotros, que nos invita la Divina Providencia en el día de hoy, es que mantengamos prendido, o lo prendamos si no tenemos, el deseo de la santidad, el deseo de sermos santos. Si seguimos la mayoría, miramos afuera el mundo como modelo, vamos a ser muy mediocres, seguramente. Si miramos al mundo, vamos a ser mediocres. Pero recordemos la palabra de nuestro Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. La puerta que lleva al infierno es ancha, y la puerta que lleva al cielo es estrecha. Es decir, hay que ser santo y hay que ser de los pocos que quieren ser santos. No medirnos por los demás. Aunque personas buenas que estén por ahí a nuestro lado en la iglesia tienen gracias particulares para ser santos. Y yo tengo también mis gracias particulares. Quizá Dios me llame a la santidad de forma distinta a esa persona. Debo yo responder a ese llamado personal de nuestro Señor de ser santo, del modo que nuestro Señor me pidió. Desapegarse del mundo, del modo de ser del mundo, para ganar el cielo. Al Padre Pío, cupo la santidad, esa santidad resplandeciente de los estigmas y de la cruz, en un santo sacerdocio, llevando santamente su sacerdocio. Pero, ¿qué santidad pide nuestro Señor de mí? ¿Será que me pide la santidad del sufrimiento, o del apostolado, o quizá la santidad del sacerdocio, de la vida religiosa? ¿A dónde me pide Dios ser santo? ¿En mi trabajo, en mi vida matrimonial, en mi vida religiosa? ¿Quizá en el martirio? ¿Qué santidad pide nuestro Señor de mí? Y que la veneración de esta hermosa reliquia encienda en nuestras almas ese deseo de imitar a este santo sacerdote, como él imitó también a nuestro Señor. Y que nos otorgue gracias para, en ese día, que nos sirvan para un cambio de vida, si necesitamos de una conversión, un progreso muy grande en la vida espiritual, un desprecio del mundo y amor por las cosas del cielo, por las cosas celestiales. De hecho, no es ya de pensar que una gracia muy grande, muchos saber en el día de hoy, conocer en el día de hoy, que hay un lugar aquí en Bucaramanga que se celebra la misa como la celebró el Padre Pío. Quizá esa sea la gracia que le está poniendo delante de ustedes en el día de hoy. Y que la Virgen guíe nuestros corazones hacia la santidad y esa felicidad perfecta del cielo. Dice el Evangelio: los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Que seamos nosotros de la clase de esos justos que estarán reinando en el cielo junto, Dios mediante, con el Padre Pío. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.